Sentido de que el buen cine documental, que es el que más me gusta, por cierto, yo prefiero siempre el cine documental al cine de ficción, nos ayuda a la revelación de la realidad, porque la realidad es mucho más de lo que parece ser, y a lo que yo llamo el redescubrimiento del arcoíris terrestre. Yo siempre digo que el arcoíris terrestre siempre, lo digo porque lo creo, tiene más fulgores, más colores que el arcoíris celeste. Pero estamos ciegos porque hemos sido mutilados por siglos o quizás milenios de racismo, de machismo, de militarismo, que nos impiden vernos en toda nuestra plenitud posible. Y entonces el buen cine documental ayuda a redescubrir la realidad para que sepamos o confirmemos que somos mucho más que lo que nos dicen que somos. Y que en todo caso cada mundo contiene muchos mundos, mundos que no son visibles a primera vista, pero que vale la pena revelar y descubrir. Mundos, yo siempre he pensado, sentido, que lo mejor del mundo está en la cantidad de mundos que el mundo contiene. Y eso me parece que es un desafío maravilloso para cualquier creador en cualquier campo de la cultura, en el cine, en la literatura, el que sea, ¿no? El redescubrimiento del mundo, saber verlo, saber escucharlo. Yo no soy de dar consejos y además no me gusta recibirlos, pero cuando gente joven se me arrima y me pregunta qué aconsejaría o qué les diría, gente que empieza a escribir, y yo les diría que empiecen por estudiar la anatomía humana, y vean que todos tenemos dos orejas y una sola boca. Y que antes de decir, hay que aprender a escuchar. Aprender a escuchar. Sobre todo las voces no escuchadas, que son las que más valen la pena. Sobre la búsqueda y el encuentro de las fuentes, que pueden ser documentales, digamos, cada libro proviene de otros libros, pero cada libro proviene también de la realidad, por lo menos en mi caso, de la realidad. Y la realidad es muy generosa y muy loca. Y está todo el tiempo contándome sus delirios, porque ella es real en la vigilia y también en las noches, mientras duerme, o se hace la dormida y sueña. Entonces yo voy recibiendo voces, cosas que encuentro en el camino. Por ponerte un ejemplo, mañana yo voy a dar una, compartir con Tenerife, una primicia, voy a hacer una lectura pública de algunos textos del libro, algunos relatos del libro que se va a publicar en los próximos meses del año entrante, que se va a llamar Los hijos de los días. Y bueno, es un libro que cuenta una historia por día, un calendario, 365 días, 365 historias, que no se refieren a los próceres, ni a todas esas cosas, los santos, ni nada de eso, sino historias que no se conocen muy poquito y que yo creo que vale la pena rescatar y que la mayoría las recojo en la calle, o en los libros, o en los diarios, o donde sea, en mil fuentes. Hegel, Marx lo dijeron, pero también lo dicen las culturas precolombinas de América. Son culturas dialécticas, de contradicción incesante. Y la vida es contradictoria y gracias a eso se mueve. Entonces no ocurre nunca. La historia no se desarrolla en línea recta, como creyeron los positivistas. Es un grave error. No es así. Basta con mirar la realidad que uno tiene alrededor cada día, que es contradictoria. Y a la contradicción no hay que tenerle miedo, porque es la prueba del movimiento, la prueba de que algo se mueve, y se mueve contradictoriamente, claro. Todas esas contradicciones que está señalando, por ejemplo, entre las expectativas que despertó la primavera árabe y algunas de las realidades que se enfrentan ahora. Pero eso es parte del,
del camino contradictorio de la historia, que no se... La línea recta, el camino recto es un invento sin destino porque no se parece a la realidad. La realidad es sucia y es contradictoria. Estamos hechos de barro, los humanos, de barro humano. Y por lo tanto, somos imperfectos y contradictorios. Y a mí, además, yo tengo muy buena opinión de la contradicción porque creo en la diversidad. Creo que nuestra mayor riqueza no está en los bancos ni en los pozos de petróleo, sino en la diversidad, en lo diversos que somos. Y eso es lo que nos salva de morir de aburrimiento, a los que nos salvamos de morir de hambre. Los miedos del siglo XXI, si vivimos en un mundo gobernado por el miedo, ¿no?, sometido a la dictadura del miedo, los miedos visibles y los miedos invisibles. Curiosamente, ese mundo se presenta al público como un mundo libre, pero yo veo que somos cada vez menos libres porque estamos cada vez más presos del miedo. Y todo lo que se pueda hacer desde el trabajo cultural en contra del miedo va a colaborar, va a ayudar, aunque sea un poquito, creo, en el rescate de la libertad perdida, porque tenemos miedo, estamos obligados al miedo. En primer lugar, el miedo al prójimo, la histeria de la inseguridad que tan bien manejan los políticos empeñados en ganar elecciones sin ningún escrúpulo y con muchos gritos, utilizan ese miedo, el miedo al prójimo, el otro. El prójimo es siempre una amenaza y nunca una promesa. Cuidado, cuidado, en la esquina acecha alguien que te va a robar, que te va a violar, que te va a secuestrar. Y ese miedo sirve de buen combustible para la organización militar del mundo. Pero sí que hay un desencuentro básicamente entre los jóvenes y los partidos. Eso es lo que yo veo. Y eso, bueno, así como la lengua china dice que la palabra crisis significa oportunidad y no se equivocan en eso los chinos, yo creo también que es una oportunidad y un desafío y que los partidos tienen que escucharlo. Pero no para decir los jóvenes no valen nada porque no nos quieren. Tan despolitizados, como he escuchado decir muchas veces. Yo los defiendo siempre porque me parece indignante que los responsables políticos, que son los, de algún modo, responsables de ese desencuentro con los jóvenes, acusen a los jóvenes de lo que ellos han hecho, que es desprestigiar la política. ¿Y por qué la política se ha desprestigiado? Porque se ha identificado con los partidos, y la política llega mucho más allá de los partidos. ¿Y qué es lo que hacen los partidos normalmente en el mundo? Bueno, pues llegar al poder, cueste lo que cueste, por cualquier vía, aún sacrificando principios y sobre todo mintiendo, porque después desde el poder hacen todo lo contrario de lo que desde el llano han prometido. Y entonces, y sí, los jóvenes, o muchísimos jóvenes, identifican la política con el arte de la mentira y de la pirueta hábil, de las acrobacias de circo. Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina que acaba de recibir una avalancha de votos, a pesar de la mala prensa que tiene en algunos sectores europeos, contestó muy bien una pregunta semejante. Le preguntaron qué les aconsejaría, qué les diría usted a los países europeos que están ahora sufriendo una crisis tan feroz. Y ella les contestó muy bien, dijo, yo les diría que cambien de médico. Y me pareció la mejor respuesta posible. Yo también diría que cambien de médico, porque esas medicinas atroces, esos venenos que confunden la enfermedad con el remedio, han sido aplicados en América Latina. ¿Y de qué manera? Son responsables de la buena parte de los problemas graves que nosotros tenemos y que han presentido la crisis europea. Pero nadie se imaginaba que iban a terminar los europeos obedeciendo de la manera más
así, menos, a ver cómo lo puedo decir, menos educada, porque ya que son finos y más elegantes que nosotros, podrían haberlo disimulado mejor, pero no. Esta capacidad de decir que sí, sí, sí amo, sí, yo obedezco, de aceptar que organismos como el Fondo Monetario Internacional, gobernado, dirigido por mediocres tecnócratas de cuarta categoría, estén interpelando a gobiernos democráticamente elegidos y se den el lujo de preguntar, ¿has hecho bien los deberes? Y que esos gobiernos lo acepten como algo natural, ¿cómo puede ser? Es inverosímil que la vieja Europa, que tan sabia parecía, pudiera haber entrado por el aro de la humillación, que se deje humillar así. Ella, Europa, humilladora del mundo durante siglos, humilladora del mundo, está siendo humillada por esa tecnocracia que realmente da vergüenza ajena.